Hola chicas, ¿cómo están? Este es Milagros Marín, nuevamente haciendo otro video. Bueno, este es el último día de ShopRite y Walgreens. Compré estos cereales que por la compra de 5 nos están regresando un cupón. Hay un cupón de 70 centavos que dobla en ShopRite a $1.40. Compré 4 de estos Crave y uno de este Kero. Bueno, también compré... Bueno, con esto de aquí me devolvieron $5 por la compra de eso. Pagué $5.35 y me devolvieron los $5. Eso es como si me hubiera salido nada. Espérense. Acá, creo que está. Estos cupones de aquí. Ustedes ven, aquí están los 70 centavos que dobló. Aquí ustedes ven, balance $5.45. $5.45 fue, me devolvieron $5 aquí. Y los otros $5 los utilicé en esta transacción. Compré 5 sodas, 2 jugos, una mantequilla. Y bueno, todo esto me sumó, no recuerdo cuánto me sumó, pero lo único que pagué, ustedes vieron y di los $5 que me habían dado de aquí a acá. Los di. Ustedes ven, acá están todos los cupones. Pepsi, compré 5. Compré los jugos, la mantequilla. Y aquí están los cupones. Di uno de 50 centavos que dobló. Más los $5. La muchacha no me puso los de... No me puso los de Pepsi. Recién me estoy dando cuenta. Pero bueno, por esto yo pagué $3.35 solamente, dando los 5 cupones que hice allí. Ahora de aquí, estos fueron los Soso. Cada vez que uno compraba 2 Soso, que estaban 2 por 10, le devolvían un register reward de $5. Yo lo hice 1, 2, 3, 4 veces porque tenía puntos. Si ustedes ven, compré el Soso, compré el Colgate acá, $10, $15. Di el cupón de 35 centavos. Aquí nos llegó el cupón de $1, solamente de 35 centavos. Más $1 por cada uno de los Soso. Mi total era 12.30. Redimí 10 mil puntos. A pagar, entonces me quedó solamente mi total, que fueron 2.30. Y así sucesivamente hice la compra de cada uno de ellos. En estos suaves, ustedes ya saben que el suave por la compra de 2 les está dando 2 mil puntos. Yo aquí acumulé, ya esto les había dicho antes, aquí yo acumulé 8 mil puntos, 8 mil, 9 mil, 9 dólares con 9 dólares con 2.50 en change. Esto de acá también, los pares, está dando 4 mil puntos, porque hoy día teníamos el double dip. Compré pares, uno $4.99, el siguiente es gratis, $4.99, el siguiente es gratis. Está utilizando el BOGO más el free, el BOGO de esta semana más el free de la próxima semana, o el free de esta semana más el BOGO de la próxima semana. Ustedes ven, aquí no me llegó a mí el $1.75, solamente me llegó el de 50 centavos, pero di el manufacturer coupon que me dieron de aquí, porque cada vez que compraba 2 soft, me daban $4 y los utilicé aquí en el Cares. Entonces, esto de aquí fue $4.37, pero me devolvieron los 4, me devolvieron 4.450. Eso quiere decir que me salió gratis. En uno de ellos también compré para utilizar, porque estos de aquí me salían a 2 por 10, pero tenía un cupón de $1 por cada uno. Entonces me bajaba a $8, ¿verdad? Yo quería utilizar 10 mil puntos que tenía en mi tarjeta. Compré un ketchup en una de esas veces, compré el Colgate, que me estaban dando también $3 en Register Reward por cada vez que compraba... cada vez que compraba 2 era $5 y me daban $3 en Register Reward. El Excedrin, como ustedes saben, está $6.99, si más no me equivoco, aquí está. El Excedrin está $6.49 y di $2 del cupón que tenía del Manufacturer Coupon más $2 de la tienda. A total a pagar $2.49, pero me regresaban
2000 puntos, 2040. Eso quiere decir que el Excedrin me salió a 9 centavos. Bueno, chicas, yo por todo esto de mi bolsillo, yo llevé $30. Pues no está mal porque compré 5 cajas de cereal, mantequilla, 5 botellas de soda, 2 botellas de jugo, 8 botellas de Sosoft. Aquí cada una está como $7. Compré, ahí tengo 2, 4, 6, 8, como 10 botellas. Compré 10 botellas, mi hija cogió una ya. 10 botellas de shampoo, 2, 4, 6, 8. 8 botellas de body wash, 2, estos Hanes. Y compré 6 colgantes. Más compré 5 Excedrin. Estos fueron mis fillers. Estos de acá fueron mis fillers. Estos son fillers que uno puede utilizar cuando tiene más cupón de dinero. Más cupón de lo que productos, ¿no? Bueno, chicas, espero de que esto les haya servido. Fíjense de que, pues, por todo esto, me encanta porque gracias a Coupon Manía New York, pues, ella posteó este video sobre los cereales. Bueno, chicas, que Dios me las bendiga, cuídense, sigan cuponeando. Bye, bye.